Bueno, en función de todo lo que está pasando con el tema del consejo del centro de día, hoy estaba justamente la reunión ordinaria del Consejo Municipal de Discapacidad y si bien nosotros teníamos todo un orden del día ya armado desde la semana pasada, entre los que ya estaba incorporado parte de la temática de lo que estaba sucediendo en el centro de día, bueno. Esto nos llevó a que toda la reunión girara en relación a este tema. Fundamentalmente lo que terminamos decidiendo es que el tema es lo suficientemente serio y complicado como para nosotros poder decir hoy algo concreto respecto a las decisiones a tomar. Lo que sí estamos trabajando en función de armar una comisión para acompañar ideas y proyectos que van a salir desde el Consejo de Discapacidad, pero queremos ver cuáles son los acontecimientos que suceden hoy a la tarde en el Consejo Deliberante y poder en función de eso seguir trabajando. O sea, en realidad se llama un cuarto intermedio y vamos a seguir sesionando mañana a las 10 de la mañana en función de algunas de las ideas que quedaron bastante firmes y creo que tenemos propuestas serias y concretas para llevar adelante. A mí me gustaría, en función de algunas declaraciones que se hicieron, que Juan de Betac, que trabaja con nosotros, que es asesor del Consejo de Discapacidad, pero quienes lo conocen saben de su trayectoria y que estuvo en los comienzos del centro de día, hacer una aclaración respecto a cómo se inició el centro de día y cómo comenzó a trabajar y cómo es que hoy por hoy es municipal el centro de día.